Álvarez, bueno, para el centro, la empujó contra el área. Allá la van a peinar, la meten en el medio peligro y está. Le erraron una pelota, un rebote. ¿Quién le erró? Fue Bentancur. Increíble, increíble. El gol que erró Bentancur, la contra para Boston River. La lleva Cristian Rivera. Ah, por el medio. Tenía pase. El balón por derecha y fuera de juego. Ahora falta en ataque. Tiro libre para Martín Contalobo. No, lo de Bentancur es impresentable. La verdad, es muy mediocre. Ya a esta altura, perder la última chance por errarle a la pelota un 9 que vive de eso, la verdad, es inconcebible lo que acaba de hacer Bentancur, todo lo que no acaba de hacer Bentancur, la verdad, muy, pero muy pobre. Dentro de un segundo tiempo donde las oportunidades no fueron lo que precisamente tuvo Peñarol, que tuvo muy buen primer tiempo, por oportunidades, porque empujó, porque puso ganas, pero una segunda parte donde realmente el juego no fue para nada fluido. Más ganas que juego en todo el partido, pero en el segundo tiempo, con lo más destacable que fueron las grandes atajadas de Thiago Cardozo. Las grandes atajadas de Goicochea en el primer tiempo, las grandes atajadas de Thiago Cardozo en el segundo. Un balance casi ideal de la explicación para este 0-0. Señores, ha terminado el partido. Desembocamos en la definición por penales. Realmente el gol que erra Bentancur es increíble, porque en el entrevero en el área, la pelota rebota y va al segundo palo, y estaba solo, porque no lo marcaba nadie, y le quiere pegar con zurda y le erra el viandazo, la pifia, Martín. ¿Qué más quiere un goleador que tener la última pelota del partido a medio metro de la línea de gol y ser el héroe? Ah, bueno, todo eso lo tuvo a disposición Bentancur y lo erró. La verdad, una perla más de un collar ya muy pesado, muy cargado de errores de Rubén Bentancur. Esa fue la expresión de la temporada 2022 hasta ahora de Peñarol. Los 9 no la meten adentro. Y a medio metro del arco tampoco lo consiguió Bentancur, Pablo. Era realmente una reivindicación. Claro. Valía más que alguno de los hat-trick que en algún momento embocó. Claro. Era la pelota de la noche y de este torneo, Copa Uruguay, que está jugando Peñarol en estos cuartos de final, pero la realidad marcó otra cosa. Y ahora los penales pueden marcar, vaya uno a saber qué cosa, pero el canto de la tribuna promediando el segundo tiempo ya no era lo mismo que el apoyo de la primera parte. Ahora, ganar o perder por penales, yo te diría que es casi lo mismo. En realidad, a la hora de analizar, vamos a decir que Peñarol, otra vez muy entreverado, no pudo con Boston River. Hay mucha gente que se va retirando en el coche escuchando Caro, ¿eh? Mira vos la ruta 102, como algunos aprenden. Vamos ahora, escuchamos los penales por la radio, nos vamos retirando, escuchamos los penales por la radio, y así se van escuchando Caro, Martín. Y bueno, gente que pasa mucho nervio en este tipo por de eso. Se puede entender por ese lado. Claro. A ver, arma la lista, Ramos. Arma la lista y Iturralde. Penales tenemos, Oscar. Otro beneficio mediante el 20% de descuento en nuevos contratos. Cambiate Antel. Los hinchas de local están contentos por cómo está jugando el equipo. Los hinchas del sabor están contentos porque Hellmann's puede reinventar lo que sobró de ayer en un plato delicioso. Hellmann's, más sabor, menos desperdicio. Martín Díaz. Una lista que no existe más. Antes era obligación la lista llevársela al árbitro. Ahora ya no existe más esto. Incluso se puede cambiar el orden de, porque no es oficial, digamos. No es arbitrario, sí, claro. Bueno, son estos 5, no. Puede variar en el camino. Un Cardozo que está con confianza para los penales, con lo que fueron las dos tapadas, la tapada doble en el segundo tiempo. Bueno, maravilloso, ¿eh? Lo de Cardozo en esa incidencia, Pablo. Yo te diría que si hay que buscar figuras del partido, claro. Son los dos goleros. Sí. Goicochea en el primer tiempo y Cardozo en el segundo. Sí, señor. Se preparan los equipos para los penales. ¡Qué penal! ¡Qué penal, señor! Dejar pasar la oportunidad de abrir tu cuenta con Scotia Bank con 10.000 puntos de regalo. Solicítalos en scotiabank.com.uy. Porque estar protegido no es cuestión de suerte. Es cuestión de tener el mejor seguro de vehículos. Contrata Plan Global del Banco de Seguros del Estado. La más amplia red de talleres. Contratalo hoy. Beatriz estaba sentado en la derecha, sé que tiene el refresco porque no puede más. Después del desgarro lo exigieron en este partido un montón a Beatriz. Qué bueno que será uno de los muchachos que de repente patean penales. Allí estaba descansando. Es el último que va a la mitad de la cancha con sus compañeros. Díaz.
por experiencia puede ser, por momento oficio, no. Yo creo que es el último. Sí. Pero tiene esa carpeta para hacer esa caminata tan larga. Veremos a qué arco van los arqueros. Al de la Catalne. El aliento para Cardoso. Se vendrán los penales en el campeón del siglo. Y en este mundial jugó a ser el técnico de la selección. Convertiste en un tornado en la cama con Prime. Prime, el placer de sentirse adentro. Existen apps en las que jugás y apps que juegan para vos. Descargate mi dinero app que juega para vos. Usana. Empresa Nosar nos lleva a Buenos Aires. Los días lunes, miércoles y viernes, 23:30. Regresando a Uruguay los martes, jueves y domingos a las 20. Consulte nuestra página nosar.com.uy. Teléfono 4362-2002. WhatsApp 099-623-664. Nosar, un servicio de experiencia y clase. Veamos quién arranca pateando. Peñarol va a empezar. Va a Bentancur, si no me equivoco. El primer penal será Rubén Bentancur. Primer penal para Peñarol. El árbitro ahora habla con Cardoso, habla con Goicochea. Bueno, las recomendaciones del reglamento de la FIFA. Con los dos pies en la raya. Con los dos pies en la raya. Bentancur, el primer penal para Peñarol. Bentancur, señores. El primer penal para Peñarol. Arco de la tribuna Washington Cataldi. Va a agazaparse bajo los tres palos. El portero Mauro Goicochea, la orden la va a dar Jonathan Fuentes. Casi 30.000 espectadores expectantes de este momento definitorio de la noche. Le va a pegar por carga la pelota a Bentancur. La orden de Fuentes. Balón se va a Peñarol, va a Bentancur. Al arco, el arquero. El arquero tapó el penal. Martín Pablo, vamos. Hay una muy buena tajada de Goicochea. Hay un momento muy pesado desde lo anímico de Bentancur, que vendió, anunció, pero la volada del arquero es muy buena. Se confió en que le iba a pegar fuerte y al rincón. Goicochea, con una determinación impresionante, le advirtió, le adivinó la intención y se terminó quedando con el tiro penal. Qué atajada, qué atajada. Penal ahora que va a tomar Boston River. Todo el hierro de la industria y el herrero necesitan está en hierrosabatini.com. Arrancó pateando Peñarol, marró el primer penal, tapó notablemente Mauro Goicochea. Lo que fue el remate de Rubén Bentancur. José Pepe Alberti para el remate, ahora para Boston River. Se agazapa y bala sobre la goal line el arquero Diego Cardoso. De gran partido. Va Alberti al arco. ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Alberti pone a Boston. Martín bien pateado arriba en la serie. Golazo, porque además el arquero fue atrás de la pelota. Una buena volada de Diego Cardoso, pero fue muy, muy bueno lo de Alberti. Exactamente, la misma definición de Bentancur, pero más precisa, más justa, más contra el palo. Imposible para el portero. ¿Quién va ahora, Peñarol? A ver, muchachos. Señoras y señores. Penal que va a tomar el elenco carbonero. Jonathan Rack. Jonathan Rack tiene un remate potente, potente, potente. Jonathan Rack espera con el coche. Va Peñarol por el segundo. ¡Al arco! ¡Gol de Peñarol! Que pone su gol. Están 1-1 Peñarol con un penal más pateado. Bueno, pero muestra Goicochea yendo atrás de la pelota, que tiene un panorama muy claro cuando viene el ejecutante carbonero. Sí, esta era casi imposible. Le dio con dirección, con potencia, y la pelota terminó sacudiendo las mallas. Busca un neumático de calidad y buen precio. GT Radial, neumáticos para autocamionetas y transporte. Neumáticos GT Radial, importe, distribuye, componentes y accesorios. Llegará Rodrigo, el pajista Viega, para disparar para Boston River. Están 1-1, un penal más tiene Peñarol, va por el segundo Boston. Espera Cardoso. Viene Viega, va pajista, viene Viega. La orden de Fuentes, silbatinas generales. Aquí en el Estadio Campeón del Siglo, no patea Viega, ahora sí llega. Ahí va Viega, al arco, al arquero, el arquero, el arquero. Cardoso tapó el penal. Se han robado el show los arqueros. En los 90 y en los penales también es todo ello. Siguen siendo figuras. Este fue al medio, pero fue fortísimo. Realmente un bombazo de Pajita Viega. Lo que hizo otra vez Thiago Cardoso fue formidable. El Vasco va a rematar. Ahí Regaray con el tercer penal para Peñarol.
llegar al Vasco para el remate. Espero Goicochea. La orden de Fuente. El Vasco va al arquero otra vez. El arquero otra vez. Goicochea tapó el pelo del Vasco. Y otra vez a la derecha. El asistente es el que está al lado mirando, ¿no? Yo creo que hay un pie que va hacia adelante, el pie derecho, antes de la ejecución. Pero otra vez, adivina, y esta vez ataja. Aguirre Garay eligió fuerte y al rincón. Goicochea está al tanto, ¿eh? Está al milímetro de cada definición. Se adelantó Goicochea, pero llegó a la pelota muy bien. En línea no dijo nada. El árbitro tampoco. Puede pasar otra vez a ganar el conjunto de Boston River. Le va a pegar Emiliano Rodríguez a la pelota. Llegará el número 25. Espera Cardoso, viene Rodríguez, espera Cardoso. Por Carve estamos, va Rodríguez. ¡Gol de Boston! Bien ejecutado. El arquero trató de esperar y bueno, ir atrás de la pelota es muy difícil para alcanzarlo. El primer zurdo que remata, ¿no? En la tanda. El sexto penal. Muy buen remate de Emiliano Rodríguez. Hizo la lógica, cruzó el remate, pero con mucha potencia. Imposible para Thiago. Quinto ensalada. Salsa y olivos anclas y cambió el partido. Date gusto con dos anclas. Llegará el penal ahora para Peñarol. El cuarto penal le va a pegar Juan Manuel Ramos. Mira Ramos al disparo. Espera Goicochea. Ramos a rematar la orden de Jonathan Fuente. Espera Goicochea. ¡Ramos! De Peñarol. ¡Gol de Ramos! Golazo. Ahora, el radar de Goicochea no se apaga, ¿eh? Fue atrás de la pelota. Fue muy bien ejecutado por Ramos. Eso le valió poder festejar. Otro zurdo pegando con muchísima precisión y potencia. Peñarol sigue a tiro. Pero si mete este Boston River, estará uno arriba a falta de un penal para cada uno. Fernández va a patear Oscar. ¿Tiene problemas de humedad? Pinte con Recuplas. Del impermeabilizante desinternal. Le va a pegar a Fernández a la pelota. Llegará Fernández para el remate. Atención. Boston puede pasar a estar arriba otra vez. Están 2-2. Viene Boston con el disparo. Fernández espera a Cardoso que va al poste izquierdo. Va Fernández. ¡El arquero! Me dio la impresión que se adelanta Thiago Cardoso. Cuando el zurdo buscó cruzarla, termina con otra tajada de la arquera. En la Copa Uruguay no hay VAR, vale todo. Thiago Cardoso se quedó con otro penal rematado de forma impresionante, con muchísima potencia, al medio algo volcado a la derecha, volcó su cuerpo con mucha rapidez, tapó el remate. Están 4 penales para cada uno, ¿eh? Sí. Están 2-2. Se viene el último. A ver, es Beatriz, ¿no? Beatriz. Señoras y señores. Beatriz para el remate. Es el último para Peñarol. Después quedará uno para Boston. Están 2-2. Están 2-2. Espera Goicochea. Haga zapado con los tres palos. Llega Beatriz al arco. Lo erró. Lo tiró a la tribuna. Beatriz. Lo tiró a la tribuna, Martín, tiene la chance, Boston River. Sí, yo te decía, era el último, porque estaba fundido. Beatriz fue el último para definir la llave. Me parece un error en la elección, pero bueno, qué mal que le pegó. Rematada, demasiadamente mal. Si había alguien que no se merecía este penal, era Thiago Cardoso. Y ahora, Cristian Olivera, ya nos da esto, vamos. En Carnelandia te ofrecemos la mejor carne y el mejor precio. Carnelandia en la clásica esquina de Mercedes 742. Consulta 74411, pedidos al WhatsApp 092-779-734 y en pedido ya. Llegará Cristian Olivera para ganar la llave. Llegará Cristian Olivera para ganar el partido por penales. Están 2-2. Cardoso ha tenido una noche bárbara. Yo te decía que estaba con toda la confianza para los penales. Vaya si la tuvo, atajó 2. Tiene que ser el salvador para Peñarol en esta. Olivera tiene la chance de ganar. Boston River puede pasar. ¡Boston! ¡El arquero! ¡Tapó Cardoso! Bueno, es de loco, ¿no? Es de loco. La verdad que en una
definición de los cinco primeros de cada equipo haya tres atajadas de cada equipo, es increíble. Brutal. Brutal lo de Thiago Cardozo. Atajó tres penales. Serie de cinco. Están 2-2. Siguen tirando. Peñarol sigue vivo por Thiago Cardozo. Tremendo lo de Cardozo. Yo le decía que con confianza a los penales. 30.000 espectadores que han saltado de la siguilla. Los que escuchan Carver también. Álvarez Wallace con el sexto penal. Espera Goicochea. Álvarez Wallace. Golazo. De Cololo. Creo que es el primero en el que Goicochea va hacia el otro lado. Es el primero. Y estamos hablando del sexto penal que patea Peñarol. La cruzó. La jugó muy bien. Un derecho que tiró a la izquierda. Goicochea fue al palo derecho. No necesitó gran potencia. Le pegó con mucha convicción a Álvarez Wallace. ¿Quién es Corvo? Corvo. Corvo va a tirar, ¿eh? Atención, Boston River. Cierra casi, ataca Cardozo, que tiene una noche bárbara. Peñarol ganará la llave. Tuvo la chance Olivera. Tapó Cardozo, que lo lleva hasta la definición. Marcó Álvarez Wallace el gol. Llegará el remate. Le va a pegar Corvo a la pelota. Tiene Corvo para el remate. Espera Cardozo, espera Cardozo, espera Cardozo. Va Corvo, Corvo al arco. ¡Qué bien la colocó! ¡Qué bien la colocó! ¡Siguen empatados! Arriba, al otro lado, un penal. Como no se había tirado acá, creo que ninguno en toda la llave, cambió todo el panorama Corvo. Con muchísima clase. El arquero para un lado y la pelota para el otro. Pero además, no tan fuerte. Y arriba, muy bien ejecutado. Ahora no tenés que esperar al domingo para comer pasta casera. Probá los tallarines Cololo, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololo, cocina contigo. Cololo. Mancilla, el turno del gato Mancilla. Espera Goicochea, séptimo penal para Peñarol. Va Mancilla al arco. Peñarol. Mancilla lo hizo. Arriba el mancha. Fuerte, fuerte penal, el zurdo la cruzó, fue a ese palo Goicochea, pero fue muy fuerte, bien ejecutado el penal. Ejecutado con la seguridad de que si el arquero iba para ese lugar, no tenía chance. Así le pegó Mancilla, muy bien ejecutado. A ver, ¿quién llega para rematar el Boston River? Pedro Silva es. Silva Torrejón. Gracias, gracias Tincho. Arriba está Peñarol en el tanteador, 4-3. Cimarra, Silva. Peñarol se mete en los cuartos de final de la Copa Uruguay. Cardozo se tiene una fe bárbara. Ya tapó tres, tres también. Tapó Goicochea. Le va a pegar Pedro Silva, que acomoda la pelota. Atención. Llegará el remate. A ver, Silva, Silva, espera Cardozo. Silva, espera Cardozo. Silva, espera Cardozo. Silva, espera Cardozo por Carve. ¡Va! Gigante Cardozo, el arquero carbonero que tapó tres penales esta noche para que surja y explote el delirio de la fanaticada Mirasol, que en el día de su cumpleaños no se podía quedar sin festejo. Copa Off Uruguay, Peñarol sigue de largo por penales, derrotó 4-3 a Boston River. Y el sufrimiento no podía faltar en la clasificación de Peñarol, porque mire que estuvo al borde de quedar afuera. Si no fuera por Thiago Cardozo, y qué parada brava se jugó Ramos en ponerlo en la cancha, ¿no? Porque si se daba esto, que tuviera no solo la definición, sino que tuviera un partidazo, y que por las atajadas de Thiago Cardozo llegara a esta definición, y allí fuera otra vez el héroe, bueno, es un panorama muy complicado. ¿Será que Ramos lo pueda tener seguro? ¿Cómo lo sacás? Después de esto, ¿cómo lo sacás? ¿Te vas a dejar solo como Uruguay? La verdad que Thiago Cardozo jugó para pelearle el puesto a Kevin Dawson, y no solo en los penales, en los que Dawson no tiene ese olfato que mostró tener Thiago Cardozo. Fue la gran figura de los 90, fue el héroe de los penales. No tengan ninguna duda, tiene nombre y apellido esta clasificación de Peñarol. Y es Thiago Cardozo,
por todo lo que hizo en un segundo tiempo donde Boston River, cuando se animó, lo puso en jaque y metió dos atajadones impresionantes. Sus compañeros no ayudaron mucho. Goicoechea, porque atajó dos, pero la de Biatri fue terrible. Se va con una bronca bárbara Biatri, a pesar del triunfo, porque había tirado un penal realmente espantoso. Pero Thiago Cardozo estaba ahí, atajó una, atajó dos, atajó tres, y ahora en la última, Pedro Silva, que no sabía a qué rincón ponerla, la terminó tirando afuera. Ganó Peñarol por penales. Una cosa es el partido, el rendimiento futbolístico, cosas que hay que analizar. Otra, esta clasificación que le permite a Peñarol seguir adelante en la Copa Uruguay con un Thiago Cardozo exuberante en el partido y en los penales. Escuche, escuche cómo saca el vecino. Así, señor, alienta el hincha de Peñarol, que saltaba y saltaba y salta y salta cuando Peñarol gana los penales. Un Cardozo que, claro, se fue a buscar minutos a Deportivo Maldonado. Tuvo la desgracia de esa rotura de ligamento de rodilla. Te quedaron unos cuantos meses fuera de la cancha. Peñarol lo cedió para que atajara, para que tuviera minutos. Y bueno, a fin de año se vence el contrato de Dawson, de Cardozo y de Neto Volpi. Con lo de esta noche, y ya sin lo de esta noche, el más probable en renovación era Cardozo. Bueno, con lo de esta noche ya está firmando el contrato para renovar una temporada más al menos con el Club Atlético Peñarol. Fue la figura. Yo me quedo.